Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Estamos un día más en el Mario Rabbit Kingdom Battle, continuando un poquito la historia. Uy, he cogido el arito, no quería coger el arito aún. Vamos a romper todo esto. Continuando un poquito en el mundo 4 con la historia. ¡Uy, un cofrecito de sorpresa! ¡Dame orbe! ¡Hombre, que necesito orbecitos! A ver si alguno más me desvela algo, no solo Orito. Sí, que no he cogido las moneditas, ya lo sé. ¡No! No quería meterme por la tubería. ¡Y qué petardo! Y me lleva por toda la lava para allá. Bueno, si es solo para coger un cofre, pues mejor. ¡Una banda sonora de oro! ¡Tema del fantasma! ¡Ole! Supongo que estarán todas allí en el museo. Algún día os las pondré todas una detrás de otra para que os entretengáis. Uy, uy, uy. ¡Cuánta monedita rica! ¡Venga! ¡Bipo! Así me gusta, Bipo. Y aquí empiezan las rojas. Una, dos, tres, cuatro, y no veo cinco, seis, siete, ¿y dónde está la octava? No, ahí no está la octava. Ah. Oh. ¿Dónde está la octava? Valquiria de lava. Por aquí dentro estará. Pero claro, ahora me toca volver atrás. A ver, ¿qué podemos ver desde aquí? Anda, que vaya bailecito el amigo Rabbit. Me salté este cofrecito. Que no se pueden perdonar los cofrecitos. Me toca subir todo otra vez por culpa de una maldita monedita roja. Por entretenerme a coger. A ver, vamos a ver qué se puede observar desde aquí. Ah, vale, esto es lo que estaba viendo al principio del vídeo. Ya sabéis, chavales, si queréis haceros con unos brazos bien fornidos, como dice mi amigo, por ahí no está. Así que venga. Una. Dos. Tres. Mírala, 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 mírala. La monedita roja de antes. A ver dónde está. Pensé que ya me iba a tocar. Pensé que ya me iba a tocar a por el cofrecito arriba de todo. Carmita, carmita, carmita. ¿De quién? Mística balística. ¡Ole! De mi amiga Rabbit Peach. Y pasamos al... En momentos difíciles. Uf, uf, lo que veo por ahí. Un, dos, tres, cuatro. Arietes. ¡Fua! Y cuatro casi saltarines y tal. A ver, Luigi no me va a compensar. Daño por acelerón 50, este seguro, 60, 70, 60 y este 90. Daño por acelerón. Vale, este va a ser mi equipo. Vamos a ver. Con estos 50 orbes. Daño por pisotón. Me da a mí que voy a cogerme esto. Y creo que ya no puedo nada más. No, ya no hay ninguno en rojo. Daño por acelerón. ¡Uf! ¡Qué pena! Qué penita, qué penita.
A ver, esquivar arma. Absorbe daño. Mejora la capacidad de absorber el daño en movimiento como acelerón. Mega debilitar. Debilita con más eficacia los en con enemigos cercanos. Salud extra 50. Pues creo que voy a darle el salud extra. Y vamos a pasar a este. Acelerón extra. Uf. A ver. Doble caparazón. Nah, esto no puedo. Esto sí. Esquivar cuerpo a cuerpo. Vamos a darle, activamos esto también y así me quedo. El resto ya creo que cogeré alguno más. Bueno, este que sí, que me compensa. Daño de acelerón, este se lo tengo que mejorar, así que nada. El guardaespaldas, nada, nada, nada. A ver, no, no voy a jugármela más. Pasemos así. Con estos dos artistas. Proceso de guardado. Proceso de guardado. Derrótalos a todos. Vale. Me da miedo que aquí abajo haya alguno que no veo. Yo creo que solo son tuberías. Es que 510 tienen estos delincuentes. Pique de lava. Pues nada, vamos a luchar. Vamos a darle a ver qué tal se nos da esto. Si me meto por aquí. Entro por aquí. No llego a darle aquí. Vamos a tratar de matar al de arriba. Punto número uno, creo yo. Si me meto por aquí. Salgo por aquí. Salgo por aquí. Y estos ya son muchos. Y si me meto por aquí, me va a dar igual. Creo yo. Me va a dar igual, aunque podría acabar con aquel. Digo una cosa y hago otra, porque debería acabar con el de arriba. Punto número uno. Si le golpeo a este. Aquí le golpeo a tres. Pues vamos a golpearle, ¿no? A estos tres. No, a estos de aquí arriba no les golpeo. A estos tres, venga. Les empujo, a uno le tengo que haber echado fuera del mapita, yo creo. Uf, lo tengo aquí al lado, ¿eh? Y si le espanto. Es que esto no recuerdo si. Movimiento. Rabiz miedica. Sí, pero esto quita daño. Rabiz miedica quita daño. Eso es lo que no sé. Vamos a ver. Uf. Vamos a ver. Le puedo caer aquí. Le caer aquí. Buah, es que me voy a quedar al lado. Con este le puedo meter el vampiro. No, pero me compensa con Mario. Creo yo. A ver, que me confundo de botones. Con Mario me compensa. Golpearle. Y es que de cualquier lado me va a dar.
Así que me voy a quedar al lado. Con este. Le golpeo. Le quito 110. Yo creo que con Mario lo mato. Y no me da para salir por patas, ¿eh? Me voy a quedar aquí para que los de abajo no me golpeen. Le metemos el vampiro. No lo he pensado mucho. Con Mario... Qué pena que no le cojo. Vamos a activar la vista de héroe. Punto número uno. A este tengo que machacarlo. Punto número dos. Así que, punto número dos, 269. Fuera. Se puede quemar, pero a este vamos a activarle la barrerita, me parece a mí. Y se puede mover y Mario golpearle. Se quema, crítico, 100. Se mueve, Mario le golpea. 272. Le vuelve a golpear, nada, Mario acaba con él, 270. 510, más lo que le golpeó el otro... Perfecto. Nah. Vamos a activar esto, el caparazón, porque van a ir estos cuatro de aquí abajo a por él. ...65... Se activa la habilidad, pero bueno, la habilidad que me la... Que me da igual, porque en principio no me voy a mover. ¿Malditos saltimbanquis estos? Y... Uf. Eso ha dolido, ¿eh? A ver... Punto número uno. Pasamos con Mario. Oh, solo puedo golpear a uno. Con Mario solo puedo golpear a uno. Pero yo creo que lo puedo debilitar. Entre que le quito el escudo y lo golpeo, yo creo que lo puedo debilitar. Vamos a ver... no cojo a los Rabbit, qué pena. A este le puedo activar... Vale. Vale. Y tres ya son muchos. Punto número uno. Vamos a quitarles esto. 20% de daño, que no está nada mal. Punto número dos. Golpeo a este, le meto el vampiro. Golpeo a este de tal manera que Mario, de un disparo, acaba con él. Y me voy a venir... ¿Para aquí? No, para aquí, para la esquinita. Si me quiere golpear aquel, que me golpee. Meto el vampiro también. Me va a golpear ese de ahí abajo. 65. Y me quedo aquí. Y qué pena que no acabo con él. Y a ese no le golpeo. Puedo atacar a este, matarle. Pero me da a mí que voy a utilizar... Este le doy un 50%, un 0%.
Voy a utilizar la habilidad, a ver si debilita. No, solo se mueven. Vale. Acabo con este. Aunque me mueva, hasta luego. Porque el de abajo ya usó su habilidad. Ya no debería tenerla, creo yo. No. A este le puedo golpear. ¡Qué pena que le quito! ¡Oh! Que le quito 5. Le quito 90. ¡Qué rabia! Por poquito no le mato. Y usaría el ataque de Mario para otro. Y ese aún tiene turno. Porque al de al lado... Nah, no me compensa. Vamos a darle a este, acabamos con él. Un ataque menos. Sí, 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 198. Disparamos. Vamos a quitarle el escudo a este. Se queda de piedra, no nos puede atacar, así que... Oye, pues ni tan mal. Pasamos el turno al enemigo. A ver con qué nos deleita. El delito. 65. Me golpea Mario. Me va a quitar bastante. Sí. Pinta. Tintita rica. Vale, vale, vale. A ver. A este le puedo golpear. Y me puedo quedar... justo al lado. Es que... ir y venir... me quedo aquí, por si acaso el otro no me da. Vamos a ver qué hago con Rabbids... con Mario. Puedo potenciar... el arma de este. A este le puedo golpear y salir por patas. De tal manera que me vengo para aquí y lo protejo aquí. Le quito 90. A este... le puedo quitar 80 más el movimiento. Oh, poco inteligente por mi parte. A este lo fulmino. Pues vamos a fulminarlo. Vale. Disparo de oro y nos vamos. Nos vamos, nos vamos. A por el de abajo. Porque Rabbids Luigi ya podrá acabar con el otro. Vamos a protegerlo aquí. En el siguiente turno acabamos con los dos, yo creo. Rabbids Luigi a la acción. Le metemos el vampirito. Le golpeamos a este también y acabamos con él. Y yo creo que punto pelota. A ver, puedo intentar con Mario subir y golpearle para así con el vampirito recuperar algo de vida. Porque como Rabbids Luigi se ha recuperado ahora, a ver si recupero algo. Disparo de miel, recupero algo, ¿sí? Y batallita completada. Vamos a comprobar la vida de Mario porque creo que con el vampirito he recuperado ya y tengo todo. Efectivamente, tengo todita la vida. Y una batallita más para mi haber. Maldad aparte está. Oh, les va de las manos a esto. Si bajo esto... thank you.
Subir, bajar. A ver, esto lo puedo coger. Y por algún casual se puede subir otra vez. Si lo dejo aquí, ¿de qué me sirve? Sube el azul. Y sube el verde. Esto está cerrado. Ah, ¿y ahora no lo puedo dejar aquí otra vez? Vale. Amarillo. Buah, qué sencillo. Y yo rayándome la cabeza. ¿Tengo algún rabbit debilitado? Vamos a ver. Creo que no. Pues voy a evitar coger el champiñón, si puedo, ¿no? Al final me parece tonto si lo cojo. Orbecitos. ¡Oh! Ya no quiero una letrina. Vamos a seguir para abajo. Y vamos a otra batallita más. ¿O qué pasa? Alright. Alcanza la zona. Y no está todo con alcanzarla con tu ADT. Buh. Bastante largo, ¿eh? Últimamente los están haciendo bastante largos. Vale. Vamos a ver qué nos tienen preparados aquí. Un Ziggy de lava, otro Ziggy de lava, ¿vale? Que estos debería acabar con ellos rápido. Un, dos, tres, cuatro. Y no veo ninguno más. Nos saldrán arietes por ahí, seguro. Para tocar la moral. A ver. Este le puedo golpear, me puedo venir para aquí de nuevo. Puedo golpear a este y lanzarles una granadita. Ok. A ver, ¿dónde no me dan los piroplastos estos? Y mi granada tampoco. Cuando la lance. Yo creo que aquí. Y aquí. A ver. La granadita le golpeó a aquel. Y con este, como con el movimiento tal. Vamos a acabar con ese, ¿no? Sí, venga. Que no se ponga en mi camino. Uf, le empujamos y todo. Se queda descubierto. Con Mario. Tiene 90 de acelerón. Así que ni tan mal. A ver, con este hasta dónde llego. Va, pero acabo con él también. Acabo con este. Me subo. Puedo caer aquí, que acabo con él. Así que perfecto. Y hasta aquí. Acabo con uno. Acabo con el otro. Perfecto. Y le puedo golpear un 50%. Pero yo creo que le voy a... Primero con el bazoquita, que sé que le golpeo y le rompo el escudito que pueda tener. Se quema. Vale. No te quedes detrás. Así me gusta. Vamos a ir para allí. Para ahí. Muy bien. Se queda aquí protegido por lo que pueda surgir. Y con Mario yo creo que le golpeo un 100%. 100% y un enemigo menos.
Yo creo que no nos queda ningún Ziggy. No. Tendrán que salir ahora. Turno al enemigo. A ver de dónde salen. Vale. Salen ahí otros 5, ¿eh? ¡Qué listicos ellos! Aún no han salido. Punto número 1. Con este no llego, así que con Rabi, con Mario debería ir un poco con cautela. A ver si llego a aquel... Sí, llego justo aquí a protegerme, así que ni tan mal. Y no tengo a quien atacar, así que huyamos. ¿Qué me salen de aquí a todo esto? Una Valquiria de lava, Ziggy de lava, Ziggy de lava, Ziggy de lava y Ziggy de lava. ¿Solo una Valquiria de lava? Nada interesante. Ah, me puedo proteger aquí. Oye, pues ni tan mal. Muy bien. Como solo tenemos que alcanzarlo con uno, pues no seamos tontos. Mario no llega, pues no llega. Lo ponemos aquí. Sacrificamos un poco de vida, eso es cierto. Vamos a activar la vista de héroe, que le podemos golpear a unos cuantos. Y vamos a pasar el turno al rival. No nos golpea ninguno, muy bien. Se mueve. Y ahí entre bloque y bloque le golpea y acaba con él. Vale, perfecto. Uno menos. Otro. No. ¡Ostras, la Valquiria al caer! ¡Buah, no me haga rebotar! ¡No, no me haga rebotar, amigo! Y sale otro más, que se... Este ya sí que supongo que será un ariete. A ver, vamos a activar... No. Sí, venga. A este le tengo que meter. Y a este también le tengo que meter. Y me voy a venir para aquí. Vampirito y vampirito. No me importa porque me recupero. No me importa porque me recupero al golpearos, amigos míos. 220 me he recuperado. Vamos a ver. Con este no llego. Con este no llego a golpearle. Buf, es que es mucho intervalo, de 135 a 265. Según lo que me dice, no voy a acabar con él. Por ahora, me voy a mover hasta aquí. Que no me golpean. Con Mario. Vengo. Le caigo encima. Y me puedo venir para aquí y, en tal caso, atacarle. Yo creo que va a ser lo más inteligente. Al caer le quito 100. Tiene el vampiro y me hace que me recupere. Acabaría con él. Con la Valquiria. Bueno, con mi Valquiria. Acabo con su Valquiria y también hago recuperar un poco de vida a nuestro amigo Rabbit Yoshi. Así que todos están muy bien, de los míos. Le golpeamos. Seguramente no acabemos con él. 67, tenía 65. Perfecto. Y me queda con Mario la posibilidad de atacarle. Así que vayamos a atacarle. ¡Ah, qué pena, Mario! No voy a activar el caparazón. Voy a darle un momento a ver qué sale aquí. Otra Valquiria.
Bueno, pues turno del enemigo, creo que es lo más inteligente. Creo que no me quemo con ninguno. Mario estaba ahí bien rodeado. Pero va a ser que no. Me deja la Valkyria ahí. Menos mal que no rebota. Al caer me golpea otra vez. Y salen dos justo de la zona. A ver, Rabbit Yoshi. Rabbit Yoshi. Tengo mucha esperanza en ti. Pero espera. Vamos a golpearle antes con Rabbit Luigi. Y tengo que bajar sí o sí por ahí. Así que vamos a bajar ya directamente. Hay uno ahí que en caso de movimiento me va a masacrar. Así que me voy a proteger aquí. Activamos el vampiro a esa Valquiria. Con Rabbit Yoshi. Venimos por aquí. Le golpeamos. Desde aquí me puede golpear aquel de allí, pero aquí yo creo que no. ...90 y recuperamos algo de vida. Ah, bueno, le puedo golpear con esto. Así que activamos la tintita, que seguro que le molesta un poquito. Creo que a Mario también. No. Perfecto. Con Mario creo que solo puedo golpear a uno. A este. Y me voy a ir lejitos. Me voy a venir aquí. Uf, qué pena. Y vamos a acabar con este. Fuerita. Vale. Uno menos. Solo se queda la Valquiria de los importantes. No puedo golpear a ninguno, así que nada. Caparazón me da un poquito igual, no puedo activar, así que pasemos el turno al piroclasto. Piroclasto, piroba. A las bolitas de fuego que nos caen. No me hagas rebotar, amigo mío. Casi le das. Casi me das. Vamos a ver. Activan las habilidades, ¿eh? Me queman, se mueve, vale, acaba conmigo, claro que sí. Con Mario tengo que recuperar vida. Creo que voy a ir para atrás. Le golpeo. Y voy a tratar de fulminarlo desde aquí. Aquí directamente. Va a ser una lucha de uno para uno. 90. Y con esto acabo con él. Vale. Perfecto. Voy a activar la habilidad de vista de héroe. A ver, puedo sacrificar. Les golpeo a todos. Punto. Crítico. Salen corriendo. Y es que esto va a ser brutality. A ver hasta dónde llega Rabbit Yoshi. Hasta justo al lado de este. Y pues tiene que ser. Para saltar y ya caer en la zona. A ver si puede ser. Lo voy a hacer con Luigi.
Creo que está esto más cerca. Vampiro, vampiro, patapiro. Vale, vale, vale. Voy a activar la super barrera por lo que pueda pasar. Activo, le doy. Salto. Me quedo a las puertas del salto, amigos. A las puerticas. Y no puedo atacar a nadie. Así que turno del enemigo. Pero plastos. Sale ahí una valquiria rara. Dispárame, sí, dispárame. Tú, tranquilo, hombre. Vale. Activamos. Hasta aquí. Y galleta solucionada. Me he pasado un turno. Cachis en 10. Qué rabia. Pero bueno, recupera toda la vidita. Ni tan mal, ¿eh? En momentos difíciles. 40 orbecitos más que me vienen muy bien. Un trofeito de plata. Y nada, chavales, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, ya sabéis, el botoncito del like. Nunca lo dudéis. Y nada, espero volveros a ver en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!